Sí, comenta. A ver. ¿No te recuerdas los agujeros aquellos? ¿El crematorio? Sí, bastante. ¿Hay un crematorio aquí debajo? De allí, de Agramonte, ¿no? Sí. Crematorio no, pero eso era un poco raro, ¿eh? Tengo la mente sucia. No, esto no se llenaba de agua. Lo que es que por aquí te había, a lo mejor tiraban los telares y todo, las telas o el papel, a ver, coño, bueno, perdona. Sí. El papel. Lo que sea, aquí a lo mejor lo enjuagaban. Eso tiene pinta a lo mejor de pasar los tintes. ¿Los tintes? Sí, como lavadero. Lo metían por un lado y lo sacaban por otro. A ver, aquí mucho cuidado, ¿eh? Porque esto no me... Mira, ves, aquí entra el agua y entra el barro, pero a base de... Está todo agrietado. Ahí no nos metimos, ¿eh? ¿No? No. Esto no nos quedó mucho de pisar, ¿sabes? O hasta esto enjambrado, ¿eh? Mira por aquí, la pared. ¿Lo subimos por allá? Sí. Está esto lleno de rosca. Ya. Se nota que es albañil. Que ahí no entramos, Antonio. Hostia, qué pequeño, ¿eh? Aquí son las chimeneas, sí. ¿No? ¿Esto es la chimenea? Parece, ¿no? Mira los murciélagos, míralo. No hemos cerrado por ahí detrás. Pues hay una enorme, ¿eh? Sí, ya sale para afuera, ¿eh? Ya lo he dicho, vete un momento que estamos de visita. Vete que está Rupert esperándote para ponerse la máscara. ¿Qué pieza del coche aquí? Parece un horno, una chimenea, ¿no? Eso, ¿o qué? Un murciélago. Un murciélago pequeño. ¿Qué es esto? Esto parece como una caldera, ¿no? Una chimenea, una caldera, sí. Una caldera. Y aquí hay como un sofá viejo. Está hecho polvo, ¿eh? Sí. No. Pero vieja, vieja. Rupert, métete dentro. Vamos, campeón, tú puedes. Una quinta pared, Ruperto. Vaya clavo de Cristo. Tómate. Mira el murciélago. Murciélago, quítate los pelos afuera. Vale, batería agotada, qué bien. ¿Le quitaré el foco? Ahora sí que lo veo bien. Sí que parece un torno de prensa, ¿eh? Sí, y ahora, sí. Esto es Alemania. Selección alemana, ¿qué año es esto? El 70. Sí, ahí lo pone. A ver, ¿esto? Un poco. Una prensa, ¿no? Sí. Esto era un molino de papel, ¿no? Perforaciones, eso a lo mejor es para colgar, supongo yo.
Entonces hasta allí no es recomendable ir, ¿no? A ver, yo que no me fío de pisar por ahí, ¿sabes? Seguro. Ay, un poco mal. Al igual, pero es que... ¿Qué va a pasar ir allí? Pero no, ¿no? Mejor que no. Yo, a ver... No, pero no, ten cuidado, ten cuidado. Hello. ¿Por aquí se puede? Sí, sí. Pero bordear la escalera y eso por el medio no, no paséis porque... ¿Qué te parece? Enorme. Guapo, ¿eh? Mira, lo que hago a la puerta. Es muy chula esta casa. Mata Patricia. Grabando. Claro. Empieza a Rupert. Empieza a Rupert. Dios, pero espera, el silencio absoluto. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Sí, cortamos. Cortamos ya. He visto una matemática yo, ¿eh? Pues igual, ¿no? No, la mía tiene el de latín, ¿eh? Sí. ¿No sigamos, no sigamos para adelante? No, no, pues después caerte, ¿eh? De los socavones. Es que se habrá caído la planta, se ha caído la planta. A ver, que me asume de dónde da eso. Hay un buen socavón ahí, tío. A esta habitación no me llevas a entrar, ¿eh? No. Y la puerta está de hierro, tío. No, vale, yo pienso que también no me toca la por el tema de que se cayó y lo tapiaría. Sí, ¿verdad? Sí. Esta puerta yo recuerdo una escalera. Mira, Raquel, otra vez, cargada, 135 minutos. ¿Es la misma? Otra vez, sí. Es la misma batería. Guay. 135 minutos. Yo me gustaría saber por qué hay tanta tierra aquí. ¿Quién es la obligación que tiene tierra? Porque eso es polvo, pero esto es tierra. Eso es hospital, ¿eh? Entonces la ponemos... Tener cuidado no solo con cristales, ¿eh? Sí. ¿La deja abierta? Sí, sí, está la misma. Pilla la cámara de la Antonia Mijay. Dejar la puerta abierta, a ver qué pasa. Vale, grabando, pongo la grabadora aquí. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? ¿Eso quién ha sido? ¿El qué? ¿El Rupert? ¿Ese? ¿El Rupert? ¿No lo he bostezado? Yo ni he bostezado ni he susurrado donde sí. ¿No lo había escuchado? No, antes. ¿Se ha escuchado? Cuando ha preguntado él, yo lo digo como... Pues
Oye, yo ni he susurrado, ni bostezado, ni nada, no he hecho nada. Me siento un cigarro. No, espera, ya paro yo la mía, no la pares. ¿Se ha escuchado? Ah, pero increíble. ¿Por dónde lo habéis oído? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Tiene la linterna ahí, mano? No. Espera, vale, da igual. ¿Hay alguien aquí con nosotros en este momento? Pero es que parecía como si hubiera alguien ahí. Sí. A mí me parecía como si hubiera alguien ahí. Pero es que los cabrones se meten por aquí por este agujero. Entran y salen por aquí. Arriba. Es súper raro. Este agujero, tío. Rupert. ¿Y esto? Va a dar la sombra. Me recuerda lo del... La toca de almas. No, no. 15 segundos, ¿no? Más o menos, Tania, la deja un ratito. 15, 20. Vale. Bueno, por ahí. No sé. El Oscar ya la tomó cariño a mi cámara. Sí. Joder. Ya se ha familiarizado con ella. Ya ves. No entiendo por qué no se enciende el flash. Me lo tengo robado. Sí, lo tengo apagado. Qué bien, Antonio. Esa cámara que viene de Lanzarote. Eso. Grabadora. Detector. De eso, si hay algo, pitará. ¿Ya está grabando? Yo me acceso a una pregunta. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos el orden? Pues tal y como estamos. ¿Cómo estamos? Empiezas tú, así, Rupert. Mira. Vale. Tal y como estamos sentados. Yo le doy una pregunta nada más, luego. Cuando te toque, si no quieres hacer pregunta, levanta la mano. Para que el siguiente lo sepa y lo haga. Vale. ¿Vale? Venga, va, grabando. ¿Para qué servía este lugar? ¿Hay algún habitante de esta casa que se quiera poner en contacto con nosotros? ¿Me puedes repetir lo que me dijiste el otro día antes de marcharnos? ¿Alguien ha sido incinerado? ¿Podrías manifestarte de alguna forma para que pudiéramos verte? ¿O saber que estás aquí, por favor? Si puedes, abre una puerta o ciérrala. Bueno, ábrela porque están cerradas. O apaga un foco. Si no, voy a creer que eres débil. Para demostrarnos lo que puedes hacer. ¿Hace aire como obedecer una ventana así? No. ¿Ha sido tú el que ha dado ese golpe? Si ha sido tú, repítelo. No me lo creo. Pues acércate y hazlo con una de estas puertas, ¿va?
Cortamos ya, chicos. Sí. En la grabación. Curioso porque solo se ha escuchado la ventana. Y cuando lo hemos dicho. Cuando lo hemos dicho. Y cuando lo hemos dicho. Curioso, no se ha vuelto a escuchar. Y la repetimos, nos ha preguntado y en todo momento no se ha vuelto a escuchar. Curioso, ¿no? Ni antes ni después. ¿Y estaba aquí, Ya no hacía, porque si fuera aire, las plantas no se moverían. Es que hay más. Vamos, cruzado por aquí en medio. Yo te lo digo, me pasó un buen rato. Ha sido brutal eso, lo de los dos golpes, tío, ha sido brutal, Yo pasé por Dios siendo algo muy pelo de punta, Cuando he dicho, si no pensaron que eres débil. Pues tú imagínate que dos veces se pisa y dos veces te pasen por el medio cuando se pide, y empieza a picar. ¿Sí? La cabeza, pero llevo una temporada que no me pasa. Ya.